así como estamos con teníamos a Ageo abierto, disculpe, vamos a leerlo. Ageo 2:1. Dice así la palabra, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová: esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Tomen asiento, yo les voy a leer para darles un contexto. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor, que Dios bendiga sus corazones. Para darles un contexto respecto de lo que hemos leído, voy a leerles lo que dice 2 Corintios 3:18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces hoy queremos hablar de esto, de cómo vamos de gloria en gloria, pasando de una gloria a otra. Fue una gloria la que tuvo la casa de Dios al principio, pero aquí vamos a hablar, el tema de esta mañana es la gloria postrera de la casa de Dios. La palabra postrera no es una palabra de uso común, ¿verdad? No. ¿Cuántos han usado la palabra postrero en esta semana? ¿Verdad que no? No es algo que usemos todos los días. Tenemos como una referencia muy, muy, muy pegada en nuestra memoria cuando el Señor dice que los postreros serán primeros y los primeros postreros. La palabra postrero significa última. Los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. Pero entonces, la gloria postrera de la casa de Dios nos habla de la gloria final, del producto final, del resultado de todo lo hecho, ¿verdad? Y, claro, la casa de Dios, cuando fue hecha la primera vez, ¿alguien recuerda quién hizo la casa de Dios al principio? ¿Quién? ¿Quién fue el que era un hijo de David? ¿Alguien recuerda? Salomón. Salomón hizo la casa de Dios. Recordarán que a David no le fue permitido porque había sido un hombre que había derramado sangre. Le tocó a Salomón hacer esta obra. Y la gloria primera, por decirlo así, fue una gloria, fue algo tremendo, porque fue hecho este templo a la manera del Señor, igual que fue hecho el tabernáculo de reunión, que tenía las tres secciones bien definidas, como nuestro cuerpo, que es cuerpo, alma y espíritu. Tanto el tabernáculo como el templo tenían la parte de los atrios, la parte del lugar santo y la parte del lugar santísimo, ¿verdad? En el lugar santísimo está el arca del pacto, y ahí descansaba la columna de fuego, la gloria chiquina. Dios descansaba en ese lugar santísimo. Algunos puntos que vamos a considerar en esta mañana respecto a este tema es: ¿por qué es en ese tiempo cuando Dios escoge hablar
de la gloria postrera. ¿Por qué en los tiempos de Ageo? ¿Por qué ese día en especial? La segunda cosa de la que queremos hablar es ¿por qué de ese modo? Dios tiene un modo especial de hacer las cosas. Y la tercera cosa es ¿qué cambios implicó? ¿Cuál fue el cambio más sustancial o importante que encontramos para poder llevar a su obra a esa gloria postrera? Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Ustedes me han oído hablar muchas veces, es algo que yo creo. Cuando uno estudia el Antiguo y el Nuevo Testamento, uno puede hablar de la infancia de la fe. Ese no es mi tema en esta mañana, pero siento en mi corazón introducirlo para poder ayudarnos a comprender. Encontramos, por ejemplo, que cuando Israel sale de Egipto, todo es... El día que hicieres esto, morirás. No harás esto, deberá morir. Es juicio, es palabra dura, es palabra fuerte. El pueblo de Israel, los hijos de Abraham, tenían 430 años de estar en Egipto y llevaban no sé cuántos siglos llevando látigo, 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 látigo. Y solamente a punta de látigo obedecían. Habían aprendido a moverse, a hacer los ladrillos a punta de látigo. Y ahora Dios es amor. Y la gente podría decir, ¿cómo si Dios es amor trae esos mandamientos duros de que debe morir, de que tal cosa? Porque ese pueblo solamente así puede entender. Está en una infancia de la fe. Y usted sabe, muchas veces con el niño, muchas veces hay que decirle, no hagas esto. Y el niño te va a decir, y entra en el tiempo de, ¿y por qué no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Ustedes han visto? Los que han sido padres saben que hay un tiempo, no sé si la hermana María le pasó con Danielita, ¿verdad? De que todo lo preguntaban, ¿y por qué? Es algo típico. El niño está aprendiendo, está descubriendo, pero muchas veces el niño tiene que confiar en su padre cuando le dice, no hagas esto porque te va a hacer daño. No toques la plancha porque quema. ¿Y por qué no me deja mi papá tocar la plancha? Hasta que la toque y se quema, se da cuenta de que su papá o su mamá tenían razón. Es una infancia de la fe. Y muchas veces vemos al pueblo de Dios en esa infancia, con una gran inmadurez, donde solamente donde el castigo constantemente tenía que estar presente para irlo formando a la manera de Dios. Luego vemos una siguiente etapa. Ya no en los tiempos de la gloria, no era columna de fuego guiando al pueblo de Israel, no era Dios sobre nosotros, sino que era Dios con nosotros. La palabra que define Dios con nosotros es Emmanuel, la persona que era que fue Emmanuel hace 2000 años fue Jesucristo, Dios con nosotros, y Él viene en un tiempo, voy a decirlo, la adolescencia de la fe. Se sabe, en la adolescencia viene cierta rebeldía, viene cierto, está en la formación de un carácter, está en la toma de decisiones de quién será esta persona en el futuro, y la persona, el adolescente se está encontrando a sí mismo, ¿verdad? Pues también Cristo viene y magnifica la luz de la palabra a un punto donde la gente al oír, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho, no adulterarás, yo digo que el hombre que mira a una mujer y la codicia ya adulteró en su corazón. Cuando empieza a oír estas cosas, oíste que fue dicho, no matarás, yo digo que el que se enoja locamente con su hermano, encuentran ellos una palabra tan dura de escuchar que dicen, ¿quién podrá ser salvo? Cristo les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y todavía le dice, todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Les está introduciendo una etapa más madura. Ya no es Dios sobre su pueblo, ni Dios con nosotros, es Dios en nosotros. El Espíritu que mora con vosotros y estará en vosotros, dijo Cristo, en la forma del bautismo del Espíritu Santo. Así que es un proceso de maduración, ¿se dan cuenta? Bueno, la gloria primera era una gloria donde hubo mucho oro. Fue la edad dorada de Israel cuando Salomón reinó. Un tiempo de paz donde los reinos de alrededor entraron en alianza, entraron en pacto, no peleaban, no hacían guerra. Y esas alianzas le sirvieron al mismo Salomón para traer de diferentes rincones de la tierra los materiales con los que iba a ser hecha la casa de Dios. Muy interesante. El tiempo de Ageo es un tiempo diferente. Es un tiempo de restauración. Lo que están leyendo ustedes cuando dice que la casa de Dios parece nada delante de vuestros ojos es porque
Esto es en los tiempos en los cuales el pueblo de Israel está volviendo de la deportación de Babilonia. Están volviendo a restaurar los muros de la ciudad. Están volviendo a reedificar el templo. Y está, Israel está en ruinas. Jerusalén está en ruinas. A causa de las guerras, a causa de todo esto. Así que vamos a guiarnos por preguntas. Primero, ¿por qué en ese tiempo? ¿Por qué en los días de Ageo? ¿Y por qué en esa fecha? Ustedes notan que la palabra de Dios dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Y le habla a Zorobabel y le habla a Josué. Que por cierto, algunos de ustedes quizás ignoraron que hay otro Josué en las Escrituras, ¿verdad? Este no es el Josué que metió, que dio la tierra por heredad al pueblo de Israel. Este es el sumo sacerdote Josué. En los días de la deportación de Babel, cuando el pueblo de Israel vuelve, y Zorobabel es el gobernador de Judá. Muy bien. ¿Por qué en ese tiempo? Para los estudiosos, los que les gusta estudiar cuál es el contexto del tiempo, el mes séptimo y esa fecha, 21 del mes, era el séptimo día de fiesta de lo que es conocido como Sukkot. Sukkot es la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta, una festividad de las tres más importantes festividades que tiene el pueblo de Israel. Y significa, Sukkot significa cabaña o cabañas. La fiesta de las cabañas, que rememora las vicisitudes del pueblo de Israel en el desierto, en su peregrinar hacia la tierra prometida. Significa, ¿por qué Dios escogió hacer esto? ¿Por qué en el tiempo de la festividad de la fiesta de los tabernáculos? Aquí voy a pedirles, en esta mañana estamos en una escuela dominical. No estamos corriendo porque queremos que usted abra su corazón. ¿Usted está dispuesto? ¿Su corazón está listo para recibir la palabra de Dios? ¿Estamos listos? No oigo los aménes. ¿Creemos? ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Entonces, abramos nuestro corazón para recibir la palabra. Para entender este tiempo, vamos a revisar dos textos. Uno está en el libro de Levíticos. Vaya conmigo, por favor, a Levíticos. En el capítulo 23. Y vamos a leer en Levíticos 23, vamos a buscar el verso 39. Algunos de ustedes que tienen ciertas divisiones en sus Biblias, divisiones temáticas, encontrarán que a partir del verso 33 se empieza a hablar de la fiesta de los tabernáculos. De hecho, el verso 33 dice, a los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. ¿Se dan cuenta? Si usted le agrega, a los 15 días le agrega 7, ¿cuánto tiene? 21, correcto. Y Ageo vino con palabra de Jehová el 21 del mes séptimo. Es decir, que en el séptimo día del séptimo mes, Dios envía un profeta con esa palabra de promesa sobre la gloria postrera de la casa de Dios. Vea conmigo el verso 39 en adelante. Dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primero será día de reposo, y el octavo será día de reposo. Es decir, después del séptimo habría otro día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Oiga, en tabernáculos. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Entonces encontramos aquí que Dios, que no se equivoca, escoge que Ageo
traiga esta proclamación, esta declaración de la gloria postrera de la casa de Dios en el séptimo día de esta festividad. ¿Alguien más habrá hablado en ese séptimo día? Sí, amén. Vaya conmigo a San Juan en el capítulo 7. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, busquemos el verso 37 y allí podremos leer. Lea conmigo, dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En efecto, hay una relación entre esta enseñanza, la fiesta de los tabernáculos, y nuestra incidencia que en el séptimo día de la fiesta, al igual que Ageo, se levantara Cristo a hacer esta invitación: de su interior brotarán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra tabernáculo? Es una palabra que no usamos todos los días, ¿verdad? Cabaña, muy bien. Ahí, el hombre está poniendo atención y pone contexto. Cabaña, tabernáculo, Sukkot en el hebreo. Pero, ¿para qué sirve una cabaña? ¿Para qué sirve un tabernáculo? Para habitar, muy bien, para habitar en él. Siempre recuerdo la primera vez que yo tuve en mis manos una Biblia textual, que es una Biblia que trata de tener una definición, palabras más exactas con respecto a los manuscritos originales. Decía ahí en la parte de Juan capítulo 1: y este verbo se hizo carne, decía, y este verbo se tabernaculizó en carne. Dios se hizo carne, Dios habitó en un cuerpo humano, en la persona de Jesucristo. Entonces, Cristo era el tabernáculo del Dios viviente, ¿verdad? Ahora ustedes saben, la palabra de Dios dice en Colosenses que en él habitaba toda la plenitud de la Deidad, ¿correcto? Es decir, que todo lo que era Dios se vació en Cristo. Luego usted puede ir al libro de Efesios capítulo 1 y al final del capítulo 1 dice que la plenitud que estaba en Cristo ahora está en su iglesia, se repartió. Y Dios quiere, por medio del Espíritu Santo, habitar en el corazón del hombre, que representa el lugar santísimo, así como el tabernáculo y el templo de Dios tenía unos atrios, tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo. En los atrios normalmente estaba la fuente de bronce donde se lavaba el sacrificio, y los gentiles se reunían afuera en los atrios. En el lugar santo estaba el candelero con los siete candeleros, ¿verdad? La menora con las siete candelas, perdón, los siete candeleros, y estaba también la mesa de los panes de la proposición, y había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En ese velo había dos querubines como guardianes de la entrada, y luego adentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto con una tapa de propiciatorio donde había dos querubines que tenían unidas sus alas. Estoy haciendo un gran resumen de esto. Nuestro cuerpo es cuerpo, alma y espíritu. La palabra de Dios dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Dios no solamente quiere santificar nuestro cuerpo o solamente nuestro espíritu, quiere santificar todo nuestro ser. Y entonces encontramos que así como había atrios, tenemos un cuerpo; así como había un lugar santo, tenemos alma; y así como había un lugar santísimo, tenemos el Espíritu que mora en el corazón del hombre. Dios quiere morar ahí. Dios quiere, ese es el lugar de su habitación. La palabra, también quiero que sepan que en los tiempos que estamos leyendo, donde Israel salió de Egipto y peregrinaba por el desierto, en esos tiempos encontramos que el lugar del reposo, muchas veces la Biblia habla que el lugar del reposo de Dios era el lugar santísimo. Allí es donde habita Dios, en el lugar santísimo, es donde Él descansa. Él quiere descansar en el corazón de sus hijos. Él quiere morar ahí.
Si usted, podemos hallar un paralelismo, cuando Dios en Génesis capítulo 1 empezó a hacer la creación de todas las cosas, se dice que, porque también encontramos que la palabra reposo se asocia con un día. ¿Cuál día era? El sábado, el Shabbat, lo que llaman el Shabbat Shalom. ¿Y qué día era? ¿Qué número de día era? El séptimo día, correcto. Entonces, vean ustedes que esa asociación con ese séptimo día es bien importante, y dice que Dios reposó de todas sus obras en ese séptimo día. Más adelante vamos a traer una ilustración al respecto de eso, porque vamos a hablar un poco más de eso. Lo importante es que ustedes se den cuenta de que estos tabernáculos, estas tiendas que se armaban y desarmaban mientras el pueblo de Dios peregrinaba hacia la promesa, tenían un lugar, un compartimento, una habitación donde el Espíritu de Dios descansaba. Y es un tipo del corazón. ¿Con qué propósito Dios trae esta promesa de la gloria postrera en Ageo 2, en ese tiempo? Para declarar cuál va a ser su verdadero templo, que es muy importante que entendamos. Y el propósito de declarar cuál va a ser su verdadero templo es llevarnos a un punto donde podamos identificarnos a nosotros mismos con la promesa. Todo esto que estamos leyendo de la Biblia no podría significar, para alguno de ustedes podría significar nada a menos que lo vincule con su propia vida. Las promesas de Dios son para los hijos de Dios. Dios escribió esta Biblia como el testamento de nuestra herencia. Aquí están nuestras promesas, son nuestras. Si usted no puede oír el mensaje y apropiarse de lo que está oyendo, fracasamos. Pero si podemos oír la palabra y decir, eso es mío, eso yo lo creo, vencemos en Cristo Jesús. Así que usted lo que tiene que hacer es apropiarse de lo que está oyendo, diciendo, eso es para mí, eso es mío, me pertenece. Muy bien. En el tema del lugar de su reposo, es bien interesante. Hagamos la pregunta para que la mente se abra. Cuando ponemos en modo pregunta, la mente se abre. ¿Cuál es el lugar de su reposo? Usted ya lo dijo, hermano Eric, el corazón del hombre. Sí, claro. Eso es en una forma individual. En un creyente, Dios busca morar en el corazón del hombre, donde habita el Espíritu. Es verdad. Pero en forma global, hablando de toda su novia, no, ¿cuál es el lugar de su reposo? Fíjese qué interesante. Yo estaba viendo algunos textos. Por ejemplo, en Mateo 8:20, la palabra de Dios nos dice que Cristo le dice a sus discípulos, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y usted sabe que en la tipología bíblica, Cristo es la cabeza y su novia, su iglesia, es el cuerpo. ¿Dónde puede Cristo reclinar su cabeza? También encontramos en Lucas 21:28. Ese texto me gusta mucho porque dice, cuando veáis estas cosas acontecer, las señales y los juicios y las tremendas cosas que en este tiempo estamos viendo, que se están cumpliendo, cuando veáis estas cosas acontecer, erguíos, dice, erguíos, como quien dice, póngase de pie, prepárese, y levantad vuestra cabeza, dice. Yo antes decía mal, uno tiene que tener el cuidado de saber leer la escritura, porque uno puede decir, erguid vuestras cabezas. Esa es una simplificación del texto. El texto dice, dice Lucas 21:28, cuando veáis esas cosas acontecer, erguíos y levantad vuestra cabeza. No dice, levanten todas sus cabezas, dice, levanten su cabeza, una única cabeza. Y la novia de Jesucristo tiene una cabeza. Y en este tiempo final, difícil, contradictorio, con tentaciones, pruebas y luchas, la novia de Jesucristo va a levantar su cabeza, y su cabeza se llama Cristo, y tenemos que levantar a Cristo, tenemos que presentar a Cristo. Él es nuestra bandera, tenemos que erguirnos y levantar a Jesucristo delante de este mundo. Y cada uno de nosotros, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, esa es la pregunta, ¿estás levantando la cabeza de la iglesia en el lugar a donde estás? ¿En el vecindario? ¿En el trabajo? ¿En el estudio? ¿Con los amigos? ¿Con los familiares? Levantad vuestra cabeza. En este tiempo debemos levantarla. Pero Cristo dijo respecto a la cabeza que no tenía un lugar donde reclinarla. Estaba buscando dónde descansar. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos. En el capítulo 4.
Ustedes pueden leer en el capítulo 3 y 4, el tema es el reposo de Dios. Yo les voy a hacer un gran resumen. Vamos a ir buscando el verso 10, pero yo les voy a hacer un gran resumen. Lo que cuenta el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Hebreos es que cuando Israel sale de Egipto, está buscando el reposo de Dios. Dice que allá hubo un día en el principio de la creación que fue llamado el reposo de Dios, el séptimo día. Pero que luego encuentran otro reposo, que es cuando Josué da la tierra por heredad, para que el pueblo de Dios entre en el reposo de Dios, entre en la promesa de Dios. Amén. Luego dice que David, en uno de sus salmos, habla del reposo y dice, habla de otro reposo, no está hablando de un lugar físico, no está hablando de un tiempo, ni está hablando de un lugar. Está hablando de una condición. Y el verso 10 dice, Hebreos 4:10 dice, leamos el 9 también, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. No habla del séptimo día y no habla de la tierra prometida. Dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y aquí está hablando, les digo, el reposo del creyente es el bautismo del Espíritu Santo. La batalla contra la carne se vence cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo. Las decisiones por tomar en esta vida se hacen simples cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo. La gran meta de cualquier persona que vaya a una iglesia no debe ser un buen miembro de iglesia, no debe ser un cantante o un predicador. La gran meta, el gran propósito que debe tener toda persona que vaya a cualquier iglesia a la que vaya es ser lleno de Dios. Y el bautismo del Espíritu Santo es ser lleno del fuego de Dios. Y Dios, no solamente el creyente descansa, sino que Dios también descansa, porque encontró el lugar de su reposo. Así como la columna de fuego reposaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión, de esa misma forma, o en el templo de Salomón, de esa misma forma, el Espíritu Santo quiere morar y descansar en una obra terminada, una obra que ha sido completada en nosotros. Él quiere reinar en nosotros. Les decía que en Génesis Dios hizo todas las cosas y Él fue haciendo formas de vida. Él hizo primero a los animales que se arrastran, luego hizo las grandes bestias, luego hizo las aves del cielo. La última cosa que Él hizo cuando Él descansó fue cuando puso a alguien conforme a su imagen y semejanza a reinar en su creación. Y Dios descansa cuando... Ese es el primer hijo, Adán. Pero la Biblia nos habla de un postrer hijo, de un postrer Adán. Los que son estudiosos de la Biblia saben de lo que estoy hablando. El postrer Adán, ¿alguien sabe quién es? Jesucristo. Y cuando el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, se asienta en el trono de su corazón, Dios descansa, porque la obra fue completada, la obra fue culminada, la persona ahora está siendo gobernada por Cristo Jesús. Es cuando se cumple la oración del Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino. ¿Venga a dónde? Aquí en el corazón, que tu Espíritu Santo se asiente en mi corazón y que reine sobre mi vida. Entonces, aquellas preguntas, si esto le agrada a Dios o no le agrada, si esto santifica a Dios o esto la avergüenza, se contestan. ¿Por qué? Porque usted ahora tiene al dueño de la palabra, al creador de la palabra, dentro suyo diciéndole lo que le agrada y lo que no le agrada. Se acaban las preguntas, se acaban las dudas, porque el que tenía que sentarse en el trono se ha sentado. Es muy importante entender eso. El lugar de su reposo. Entonces, contestando a la primera pregunta hecha, ¿por qué Dios manda a Geo a traer esta proclamación, esta promesa, en el séptimo día del mes séptimo, que coincide con la fiesta de los tabernáculos? Él está tratando de declararnos un misterio. Él está tratando de abrirnos, darnos una luz. Y eso que nos está mostrando tiene que ver con la habitación del Espíritu Santo, tabernáculos, con que Dios quiere morar en el corazón de sus hijos. Recuerden, tengan presente eso.
El segundo punto, ya tenemos hecho el primer punto como el fundamento. Quería darles ese contexto. A los que les gusta estudiar el contexto judeocristiano de las Escrituras, pueden ir a casa y estudiar bien lo que es una fiesta de los tabernáculos, de la tradición. Lo que van a ver en la tradición es como la infancia de la fe. Recuerden mis palabras, la infancia de la fe. Cuando practicamos cosas, cuando tenemos rituales, luego entramos al modo de Dios. Ya no es el contexto de por qué lo hizo en ese tiempo, sino ahora, ¿por qué lo hace de esta forma? Porque Dios quiso hacerlo de esta forma. La forma del tabernáculo y del templo. Y para eso quiero que me ayuden a leer la Escritura. Hermano José, usted vaya por favor a Primera de Reyes 6:7. Vamos a pedirle al hermano Henry que él vaya a Mateo 16:18. Y hay un tercer texto que lo vamos a ver todos juntos ahora después. Primero, todos los demás vayan a Primera de Pedro 2. Y en Primera de Pedro 2 se quedan esperando, no me leen nada, porque lo que queremos es avanzar en esta escuela dominical. ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Su corazón está atento a la palabra, mi hermano? Muy bien, muy bien. En Primera de Pedro 2 se me van a quedar ahí, no van a leer nada. Vamos a pedirle al hermano Josué que se ponga de pie y que nos lea lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 6:7. Cuando se edificó la casa, multiplicaron de piedras que se habían ya acabado. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se hallaron en la casa, y ningún otro instrumento de hierro. Gracias, hermano. ¿De cuál casa están hablando? Del templo, sí, la casa de Dios, el templo que fue hecho por Salomón. Dice que no se oyó herramientas de hierro martillando, cortando. Muchas veces, les voy a decir algo, las iglesias están llenas de herramientas de hierro. Muchas veces encontramos que estamos golpeando la piedra, porque le queremos decir a la piedra, acomódate, esta es la manera de este templo, esta es la manera de este ministerio, esta es la manera, y les voy a decir algo en el nombre del Señor, la manera a la que usted fue hecho, esa es la manera de Dios. Y puede ser que en el camino, que en el viaje, desde esa lejana tierra donde esa cantera fue cortada, esa piedra fue cortada de la cantera, hasta este lugar donde se han reunido las águilas para comer, puede ser que esa piedra se le haya pegado un poco de barro, se le hayan adherido algunos elementos que no son la piedra, eso es verdad. Y puede ser que una sacudidita le haga falta para que se desboronen, para que caigan esas cosas que no son la roca original. Pero la roca no debe ser cortada. Como fue cortada en la cantera, ese atributo original desde antes de la fundación del mundo. Nuestra cantera es Dios. Nosotros venimos de Dios. Y como atributo de Dios, en la mente de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él tuvo una idea de nosotros. Él nos vio. Y así como Él nos vio, así somos perfectos. No como ustedes, no como el mundo lo ha hecho, no como su mamá o su papá lo educaron, que ellos hicieron lo mejor que podían hacer. Pero como Dios los vio en el principio, en la cantera. Lo que está diciendo el texto que nos leyó, hermano, es que estas rocas que iban a conformar el templo, estas rocas fueron cortadas, ya acabadas desde la cantera. Y cuando llegaron, de tal manera que cuando edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Y esa es una petición que yo tengo en mi corazón. Señor, cuando yo venga a este púlpito, ayúdame para perseguir el atributo original, para desenmascarar, para quitar todo aquello que no es la roca original, el atributo original que hay en ustedes. Yo no vengo aquí en esta mañana a hacerles a ustedes hijos de Dios. Yo vengo a decirles que si usted oye la palabra y reconoce lo que la palabra dice de usted, usted va a entender que usted siempre fue un hijo de Dios, desde antes de la fundación del mundo.
Y tal vez haya que quitar algunas cositas de alrededor, pero nunca cortar la piedra. La piedra, como la hizo Dios, es perfecta. Dios guarde quitarle, Dios guarde ponerle. No podemos, así como fue cortada, así está bien. El siguiente texto que tenemos es, para continuar con ese tema de la forma de Dios para hacer su templo. Hermano, ¿qué dice Mateo 16, 18? Le pedí. Hermano Henry. Dice la palabra del Señor. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias. Todo constructor que va a edificar algo sabe cuál es el principio de la construcción, en qué se empieza. En los cimientos, los fundamentos, la base. Y más adelante vamos a ver un poco de esto. Pero el fundamento, la roca eterna, es lo que vemos en Mateo 16. Fíjese que en las diferentes denominaciones religiosas, la gran mayoría le da una interpretación literal, le da literalidad, no le da literalidad, está asumiendo, es lo que quiero decir, que la roca es Jesucristo. Y yo les voy a decir, sí, Jesucristo es la roca potencialmente. Cuando la palabra de Dios dice allí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca... La tradición religiosa dice que Pedro era la roca. No, la palabra Pedro, Petros, significa piedra pequeña. Y él era una piedra. Sí, era una piedra. Y su revelación se fue ampliando. La revelación que recibió en ese día fue una revelación que se fue ampliando hasta los días de su vejez. Pero la roca es la revelación de quien es Jesucristo. Que ese hombre, ese ser humano que estaba con ellos, era Dios hecho carne y que había venido para morir por el pecador, que él venía a cumplir la palabra y a redimirnos. Sobre esa roca de fundamento, sobre la revelación de quién es, quién fue aquel hombre llamado Jesús, el Cristo, sobre esa revelación, las puertas del infierno no prevalecerán. Y usted dice, hermano, ayúdeme. No entiendo bien a qué se refiere con que sobre esa revelación es que las puertas del infierno no prevalecerán. Vea, la labor del diablo es robar, matar y destruir. El diablo es el acusador de nuestros hermanos. Él es el que busca nuestro pecado y nuestro defecto y nos señala delante de Dios para acusarnos. Ese es su trabajo y esa es su manera. Ahora, ¿cómo hace Dios para hacernos aceptos, aceptables? El libro de Efesios dice que nosotros somos aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Amén. En la tradición, en la forma ritual, litúrgica del Antiguo Testamento, conforme a las leyes de Moisés, el sumo sacerdote tenía que traer, el pecador le traía al sacerdocio, le traía un cordero. ¿Alguien sabe cuál era la característica de ese cordero? Era un cordero sin defecto, tenía que ser perfecto. No podía ser la perniquebrada, ni la que tenía un ojito gacho, ni que la que le faltaba un diente. El corderito tenía que ser perfecto. Y vea qué interesante, ese cordero perfecto era traído y puesto delante del sacerdote. El sacerdote iba a examinar el cordero por un periodo de tiempo, y al no hallarle tacha, no hallarle defecto, entonces lo recibía, lo lavaba en la fuente de bronce, y cuando llegaba la hora del sacrificio, el pecador tenía que poner su mano sobre el cordero mientras el sacerdote cortaba la garganta del corderito, y ese corderito empezaba a balar, empezaba a llorar mientras estaba desangrando. Literalmente el pecador sentía en su mano el estremecimiento que ese pobre animalito inocente estaba sufriendo por causa de su pecado, y a causa de eso el requisito había sido cumplido. El requisito, las instrucciones de Dios para el sacerdote eran estas: examinarás al cordero. No dice en ningún lugar de la Biblia que tenía que examinar al pecador. La perfección la iba a encontrar en el cordero. El que tenía que ser sin defecto era el cordero. El que tenía que ser perfecto era el cordero. En el pecador no iba a hallar perfección. Sería un error que el sacerdote pusiera su mirada en el pecador.
Es como si yo vengo y me paro aquí a predicar y me pongo a fijarme en lo que ustedes hacen, en lo que ustedes dicen. Voy a gastar el tiempo de esta predica tirándoles y tirándoles porque estoy mirando al pecador. Yo tengo que poner mis ojos en el Cordero. Por eso Pablo dijo, me propuse encontrar entre vosotros no otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo tengo que venir a buscar el Cordero en medio de ustedes. El sacerdote debe examinar al Cordero. Algo maravilloso es que si el Cordero era sin defecto, el requisito de Dios había sido cumplido. Y al ser cumplido, el hombre había sido perdonado. Su pecado había sido, en aquel tiempo, la sangre de los corderos y machos cabríos cubría el pecado. Pero soy tan agradecido de que nosotros tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero perfecto, sin pecado, sin defecto. Porque cuando el juicio de Dios va a observar, no viene y observa al pecador, porque es un pecador. Porque no hay perfección en nosotros. Pero cuando pone su mirada en el Cordero, dice, amén, el requisito de Dios está cumplido. ¿No se le agradece a usted por eso? ¿No le da gracias a Dios de que tenemos un verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Usted tiene que tener, eso me quiebra a mí, pensar que el Cordero de Dios cumplió el requisito para que yo no fuera juzgado. Él murió en mi lugar. Y de la misma forma en la que el pecador ponía su mano y sentía el estremecimiento del castigo por causa del pecado de él, cada uno de nosotros, al poner las manos en el Cordero de Dios, en Jesucristo, y examinar lo que él sufrió en el Calvario, como les dije la vez pasada, uno de los efectos que se producen es que cuando usted pone las manos sobre el Cordero de Dios y examina el Calvario, el deseo de pecar se va. El deseo de pecar desaparece. Porque usted ahora quiere vivir en gratitud a ese que tomó su lugar. ¿Dicen amén, lo creen? Muy bien, muy bien. Ahora, si continuando con esto de la forma, entonces, Jesucristo es el fundamento. No Jesucristo en la literalidad. Jesucristo en la revelación de quién es Él. Él, Dios hecho carne, que murió para redimirnos de nuestros pecados. Él pagó el precio. Él tomó nuestro lugar. El juicio que era nuestro castigo vino sobre Él. Y ahora, esto tapa la boca del diablo. Esto cierra, esto vence cada puerta del infierno. Cada cosa que nos acusa, cada cosa que apunta en nuestra contra. No puede vencer, no puede prevalecer, porque tenemos un fundamento fiel, y es que Él murió por nosotros, y su sangre nos limpió de nuestros pecados, y por su llaga hemos sido curados. Estamos bajo el fundamento, parados en el fundamento correcto, en la roca eterna de los siglos, en la revelación de lo que Él hizo por nosotros, de lo que Él es para nosotros. Fundamento. Los cimientos. Ahora, no basta con poner un cimiento. 1 Corintios 2 advierte, cada uno vigile cómo sobreedifica y qué materiales utiliza. Está bien tener un buen cimiento, pero dice la palabra en 1 Corintios 2, el que sobreedifica con hojarasca, con paja, eso lo puede botar el viento, eso lo puede quemar el fuego. Uno tiene que asegurarse de la calidad de los materiales. ¿Y cómo quería Dios edificar su casa, el templo de su morada? Ahí en 1 Pedro 2, donde estamos, leemos el verso 4, que dice, acercándoos a Él, piedra viva. ¿Quién es piedra viva? Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora, no basta con el fundamento, no basta con decir que Cristo es la piedra viva. ¿Recuerdan cómo fue llamado Pedro? ¿Cefas o Simón? ¿Cómo le digo? Yo digo que tú eres Pedro. ¿Y Pedro qué significaba? Piedra pequeña. Dice el verso 5, vosotros también, vea la revelación a la que llegó Pedro, vosotros también como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No pueden ser aceptables sino por medio del Cordero de Dios, perfecto y sin defecto. Correcto. Cristo, piedra viva, fue la roca de fundamento. Y ahora nosotros, como piedras vivas, venimos a ser, como dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. La casa espiritual. Y ya ustedes ya se van aproximando a la idea de lo que quiero hablar, de la cuál será la gloria postrera. Porque la gloria primera tenía oro, tenía maderas finas, tenía grandes, tenía púrpura, tenía cordoncillo, tenía una serie de adornos y de cosas que todo eran un tipo de las cosas que habrían de venir. Y esa gloria primera fue algo hermoso, pero hay mucho más. La gloria postrera es mucho mayor, es mucho más grande, dice el Señor, y así lo prometió que iba a ser. Ellas eran cortadas entonces, estas piedras, cortadas desde las de la cantera. ¿Y cómo lograron los albañiles calzar las piedras sin cortarlas, mis hermanos? Sin cortarles nada y poner solamente lo que había sido cortado en la cantera. En usted hay un atributo de Dios que tiene que venir para venir a ser edificado. Eso sí, no basta con que usted sea una piedra por allá tirada. Allá a largo no está haciendo nada. Usted tiene que venir a la casa de Dios y ser encontrado, como lo hablábamos ayer, hermano Víctor, encontrar su posición en Cristo, encontrar cuál es su lugar en la casa de Dios, porque ese lugar nadie lo puede ocupar. Usted imagínese, entre en la visión conmigo. Quiero que se imagine, Emanuel, imagínate que yo te trajera a este lugar y te diera un montón de piedras, vieras una montaña de piedras, y yo te dijera, me vas a hacer un templo, una casa aquí. Me vas a hacer un Sukkot aquí. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con esas piedras. ¿Y qué herramienta tengo para cortarles? ¿Tengo algo para partirlas en dos? No. ¿Tengo cincel ni mazo? No. Usted tiene que encontrar la forma de que ellas encajen la una con la otra en perfecta unión, sin huecos, sin vacíos, sin abismos. Edificar significa levantar, construir. Fíjese que yo soy un estudioso, no soy una persona estudiada, pero me gusta leer. Soy un estudioso de las raíces hebreas que tiene la Biblia, me gusta mucho. Es bonito. No pongo mi esperanza en eso porque está claro que, tal y como dice el mensaje en el libro de las siete edades de la iglesia, si el conocimiento del hebreo fuera la respuesta, entonces aquellos fariseos tenían todo el conocimiento necesario, pero ellos fallaron en reconocer a Cristo. Ellos no pudieron ver a Cristo, entonces no se trata de eso. Pero es bonito, es interesante, trae una luz, amplía la luz. Y yo estaba viendo que la palabra, cuando Dios forma, y ahorita se me va la palabra, cuando Dios forma a Adán, la palabra, y Dios formó a Adán del polvo de la tierra, capítulo 2 de Génesis, es distinta al, y Dios formó a Eva de una costilla del costado de Adán. La palabra formó, en la segunda vez cuando forma el cuerpo de Eva, es en el hebreo la palabra barak, que significa edificó. Una de las acepciones es edificó. Y yo decía, pues sí, está muy bonito porque es diferente decir, si Eva era la novia de Adán y era un tipo de la novia de Cristo, ¿verdad? Entonces, es muy diferente decir que Dios edifica a una novia para su Hijo Jesucristo a decir que Él la formó, Él la ha edificado. Y nosotros estamos siendo edificados como piedras vivas en el templo del Dios viviente. Es distinto, es mucho más rico, mucho más profundo. No sé si usted, esas cosas deberían gustarle, debería sentirse animado con el Señor de saber que estamos siendo parte de una obra literal. La característica básica de Dios es que Él imprime vida a todo lo que toca. Hubo un tiempo en que la tradición religiosa y también la tradición idólatra de las diferentes culturas constantemente trajo imágenes para ser adoradas, ídolos para ser adorados. Pero Dios se niega, Él dice, no te harás imagen,
Es uno de esos mandamientos básicos en el Decálogo del Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos. Él dice, no te harás imagen, porque Dios no quería imágenes de piedra o de madera. Dios hizo una imagen en el principio llamada Adán. Ese hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y para toda la creación, la imagen de Dios era Adán, su hijo. Y Dios ha escogido, como Él es un Dios vivo, ha escogido tener imágenes vivas de un Dios vivo. Así que Dios no quiere estatuas de yeso, o de cemento, o de madera. Dios quiere su imagen en ustedes. Dios quiere a sus hijos como la imagen de Dios. Recuerden eso, usted es la imagen de Dios. Hace muchos años, yo les contaba a ustedes eso en alguna ocasión. Hace muchos años iba yo por San José caminando cuando de repente me llegó un olor feo, un mal olor, y volví a ver qué era, y como a los 100 metros yo estaba por la antigua embajada americana, y como a los 100 metros venía caminando un indigente, un muchacho. Era un morenito, pero venía de largo, se veía el deterioro. Su ropa sucia, sus pies descalzos, su pelo, todo él tan deteriorado. Y el mal olor que él hería se sentía a los 100 metros. Y la gente, cuando él venía caminando, la gente se cruzaba de calle, la gente le huía a él. Yo no quise, no buscaba hacer grosero, aunque el olor era molesto, yo seguí caminando normal. Y como de aquí a donde está el hermano Bernabé, esta persona que venía caminando se inclinó, se arrecostó al caño y bebió agua del caño. Se notaba que él era víctima de las drogas. Y cuando él bebió agua del caño, una señora que iba delante mío se volvió para atrás y me volvió a ver casi llorando, y yo también estaba todo quebrantado viendo esa terrible escena. Y algo vino a mi corazón, algo me dijo que el hombre había sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y Satanás, el diablo, el enemigo, hace todo el esfuerzo para borrar de nosotros esa imagen. Él quiere destruir la imagen de Dios, Él quiere pisotearnos, Él quiere convertirnos en basura, Él quiere que creamos que no valemos nada. Él quiere desnudarnos, Él quiere utilizarnos, Él quiere manipularnos, Él quiere usarnos como lo más bajo. No le permita. Recuerde que usted fue hecho a su imagen, conforme a su semejanza. No estamos hablando de esta imagen animal, porque el hombre, si usted ve las plantas de los pies del hombre, se parecen a los pies a las patas del oso. Nuestras manos son iguales a las manos de un chimpancé. O sea, tenemos características animales en nuestro cuerpo. Pero cuando Dios hizo a ese hombre, lo hizo hombre espíritu. No había formado al hombre. En Génesis 1 creó al hombre. En Génesis 2 formó al hombre del polvo de la tierra, que es distinto. El punto importante es que podamos reconocer qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Las cosas se parecen a sus dueños. Si hay alguien que es todo descuidado, se va a ver en sus cosas, se va a ver en su calzado, se va a ver en su vehículo, se va a ver en todas las cosas. Si hay alguien que es muy meticuloso, perfeccionista, se va a ver en todas sus cosas. Es el reflejo, sus cosas son un reflejo de lo que Él es. Así que si usted es la habitación de Dios, se va a notar, porque la manera de Dios va a estar impresa en usted. Usted va a ser la imagen de Dios, su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de responder. Usted no está aquí para visitar la iglesia, la casa de Dios, sino para ser una parte del edificio del Dios viviente, para ser parte del cuerpo místico de Jesucristo. Muy bien, ya hemos abordado dos temas, hemos avanzado, 2 de 3. El primer punto es, ¿por qué en ese tiempo? La fiesta de los tabernáculos, porque nos está hablando de que Dios quiere morar en el corazón del hombre. Recuerden eso. El verdadero templo de Dios, creo que es Esteban el que en Hechos 7 dice, cita las escrituras diciendo, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor. Porque Dios no habita en templos hechos de manos. Dios quiere morar en el corazón. En estos sucots, en estos tabernáculos, en estas cabañas, quiere morar Él. ¿Lo cree usted? ¿Cree usted que Dios quiere morar en usted? Debe creerlo. Debe creerlo, y cuando usted lo cree,
debe empezar a anhelarlo, a tener hambre por eso. Señor, yo quiero que tú vivas en mí. Y usted quiere, Señor, yo quiero tener ese reposo. Cuando ya el hombre reposa de sus obras y Dios de las suyas, quiero reposar en ti, quiero descansar en ti. Y que tú, y este es el lugar de tu morada. Aquí es donde quiero que vivas. Muy bien. Y el segundo punto es el modo de Dios. ¿Cuál es el modo de Dios? Dios nos pensó desde antes de la fundación del mundo. Dios nos dijo, voy a traer un montón de piedras para que ese albañil las parte en pedazos y haga lo que él tiene en su mente. No, él ya tenía predestinadas desde antes de la fundación del mundo las rocas con el corte exacto, el ángulo correcto en la que ellas iban a encajar la una con la otra para ser edificadas en casa de Dios. Este es el modo de Dios. Dios no está aprendiendo. Ese modo lo tenía determinado desde antes que el mundo fuera. Dios ya sabía. Usted sabe, una característica que tiene el hombre es que trata de reprobar todo lo que no se parece a su propio pensamiento. Si usted opina diferente, si usted ve las cosas diferentes a mí, yo voy a tratar de decir, no, es que la forma correcta es esta forma, la forma de Eric. No es verdad, la forma de Eric no es la correcta. Hay una sola forma que es la correcta, el de aquel que lo sabe todo, que lo ve todo. La forma de Dios es la correcta. Y todos nosotros tenemos que aprender a renunciar a nuestro propio modo, que es el modo que este mundo nos ha traído, para venir a la manera de Dios. Y hallaremos el atributo que originalmente fuimos en la mente de Dios en el principio. Así que ya vimos el porqué en ese tiempo y por qué de este modo. Ahora veamos el porqué del cambio. ¿Qué cambios tenían que haber? Y les voy a hablar del cambio más importante que tenía que ocurrir. Ese tema no lo agoto yo. No. Hay muchas cosas de la gloria postrera de la casa de Dios que no diré en esta mañana, que Dios podrá dárnoslas por este medio o por medio de otros siervos. Él sabe cómo suplirse. Pero el foco de mi atención en esta mañana es cuál es el cambio principal que yo veo para poder llegar a esa gloria postrera. Y está en el libro de Zacarías. Por favor, vaya conmigo a Zacarías. Zacarías está inmediatamente después de Ageo. Está a la par. Y en Zacarías busca el capítulo 3. Y vamos a leer una porción, para que ustedes vayan viendo cuál es el principal cambio que tiene que haber. ¿Alguien sabe cuál era el sumo sacerdote en los días del profeta Ageo? ¿Lo leímos ahora? Josué, hijo de Josadac. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de ese sacerdocio, porque, mis hermanos, uno de los principales cambios que tenían que darse para poder obtener la gloria que él quería, no la gloria primera, sino la gloria postrera, es el cambio en el sacerdocio. Tenía que darse, porque si no, estaríamos todavía en la infancia, en la adolescencia de la fe. Pero para llegar a una fe madura, para llegar a poder sentarse, usted sabe, cuando el hijo es un muchacho, cuando es un niño, necesita que le estén restringiendo el peligro. Yo me acuerdo de las tortas que me jalaba con mi mamá. Dios me cuidó de una forma tan increíble. Yo me pude haber muerto como 20 veces cuando era un niño. Hermana Gretel era un tortero, eso era lo que yo era. Ay, yo hice cada cosa. Una vez me metí al corral de un toro que lo mandaban a Zapote, era bravo. Y casi le hace un daño a mi tío. Y ahí estaba yo, divirtiéndome con esas travesuras. En la adolescencia de la fe, a veces venimos y queremos contradecir. Y usted lo dice porque no quiere que me divierta. Claro, como usted ya está viejo, y todo es un porqué, y por qué no me da permiso. Y venimos, ¿verdad? Venimos, dame 5 razones lógicas por las que no puedo ir. Y le pedimos que, ¿verdad? O sea, le ponemos condiciones, ¿verdad? Y explíqueme. ¿Y por qué? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y quién dice que usted tiene razón? ¿Verdad? Y entramos en esa contrariedad. Pero luego, cuando el joven o la señorita crece y madura, ahora se puede sentar a hablar con su papá y su mamá como iguales, con un respeto. Siempre tenemos respeto por nuestros padres, pero como iguales en el sentido de que ahora
Ambos tenemos madurez para conversar de un tema. Ambos podemos ponernos de acuerdo. No hace falta que me den con la, ya no hace falta que me den con la faja. Ya no hace falta que me quiten el acceso, que me cierren con llave esa puerta porque voy a hacer una travesura. Ya no. Ya maduré, ya crecí. Qué bonito llegar a ese tiempo con Dios. Cuando podemos hablar en la madurez de la palabra. Qué lindo llegar a eso. ¿Cómo esta iglesia debe anhelar ser una iglesia madura? Para que Dios le hable cosas profundas y ricas. En los días de Pablo quería hablarle a ellos y les decía acerca de estas cosas. Quería hablarles de Melquisedec, del sacerdocio, a cosas que vamos a hablar ahora. Y decía, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche. Son niños, son bebitos. Porque todo aquel que bebe leche es, como dice, no puede comer alimento sólido. Exactamente. Dios quería, por medio del ministerio de Pablo, darles a... Pablo era un hombre fuera de su tiempo. Él quería traerlos a madurez. Ahora esa luz ha aumentado en este tiempo. Y Dios quiere una iglesia madura en este tiempo. Porque estamos en la edad de la manifestación de los hijos de Dios. Usted puede conformarse con una religión y se va a quedar en su religión. Porque Dios no quiere gente religiosa. Dios quiere hijos de Dios maduros que estén a la altura del desafío, de la promesa que tenemos para este tiempo final. Porque habrá una novia y ella será sin mancha y sin arruga. Y si usted tiene mancha y arruga, y si usted quiere perseverar en esa vida, hágalo, usted es libre para hacerlo. Pero no puede reclamarle a Dios, porque Él prometió que la que entraría en las bodas del Cordero sería ella, sin mancha y sin arruga. Y se lo estoy diciendo así como un padre le habla a un hijo ya que, mira, madura, no seas niño, tienes que comportarte de una forma más madura. Bueno, así aquí encontramos, entrando en este tema del cambio de sacerdocio, vemos lo que significa en el libro de Zacarías capítulo 3. Josué dice, vamos a leer Josué, verso 3. Ajá, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Acusarle. Típico, ¿verdad? Eso es lo único que sabe hacer el diablo. Eso es lo único que sabe hacer, para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Israel, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. ¿Usted sabe lo que debía decir la corona del sacerdote? Tenía una inscripción que decía: santidad a Dios. Eso es lo que decía esa mitra. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Porque había otras personas, amigos de él, en la visión. Dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Alguien sabe quién es el renuevo? ¿De quién está hablando esto? Jesucristo, el Mesías. Dice: porque he aquí, aquella piedra que puso delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Hasta ahí, hermanos. Este texto, por qué lo incluyo yo en el tema del cambio de sacerdocio? Porque no es casualidad de que en Ageo se le hable a Josué, diciéndole, ¿cómo fue que dijo? Esfuérzate. Y a Zorobabel, esfuérzate. Y al pueblo de la tierra, esfuérzate. Porque hay una tarea. Porque vamos a reedificar la casa de Dios. Y la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Y encontramos que el cambio de sacerdocio tenía que darse. ¿Por qué tenía que darse?
No les voy a dar mi opinión, sino que les voy a dar la opinión de Dios. Hebreos capítulo 7. A mí me gusta llevarlos a las Escrituras, porque usted puede sentarse en la quietud de su casa a examinarlas. Yo veo a varios hermanos anotando las Escrituras. Eso me gusta mucho, los felicito. Los felicito. Hebreos capítulo 7, y vamos a buscar ahí el verso 11. Lea conmigo, por favor. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. En próximas semanas estoy orando para predicar sobre el tabernáculo de David, porque David era de la tribu de Judá. Seguimos leyendo. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, ¿a causa de qué? De su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Se da cuenta? Su Biblia le dice que era necesario un cambio de sacerdocio para obtener esa gloria postrera, esa gloria final de la casa de Dios. No podemos seguir en la infancia de la fe. No gustes, no practiques, no hagas. El día que esto hagas, de cierto morirás. Esa es la infancia de la fe. Yo a mis hijas, aquí está mi hija Laura, yo la quiero mucho a ella, la admiro mucho, una gran muchacha. Yo le hablaba como una niña cuando estaba pequeñita, y a veces que tenía que decirle no, y ella tenía que entender que no era no. Y en la adolescencia, tal vez, cuando estamos encontrando ese camino, en la adolescencia tal vez dijo: oh, mi papá, ¿por qué me sale con esto? Pero ahora ya no nos hablamos así. Ahora ella tiene 20 años, 21. ¡Wow, 21! Ahora tiene 21 años. Y nos sentamos y conversamos, y disfrutamos tanto de la conversación que tenemos ahora, porque lo hacemos en otro nivel. Antes yo le decía: no te doy permiso para hacer esto. Y estos días, semanas pasadas, estábamos hablando de algunas cosas a las que yo no les daba permiso, y me decía: pero luego sí pude. Y yo: sí, claro, estabas en otra edad, estabas preparada para un desafío diferente. Es así. Cristo le dijo al pueblo que le decía: dura es tu palabra, ¿quién la podrá obedecer? Él les decía: todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Pero en otra etapa más madura, más cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Vea que cuando el niño es pequeño y llega a una edad en la cual está interesado en cómo se procrea, cómo se concibe, le hablan de los pájaros y las abejas y del polen y de cómo. Pero ya cuando se es grande, se puede hablar de una forma más madura, más sentada. ¿Por qué? Porque hemos vencido esa inmadurez, quedó atrás. ¿Cómo Dios nos invita a madurar, hermanos? ¿Cómo Dios nos está pidiendo que entremos, que Dios tiene cosas profundas y ricas que compartirnos si entramos en esa madurez y si dejamos de necesitar lechita? Ahora, yo tengo una muy breve
pero necesaria conclusión que compartir con ustedes respecto a la iglesia del tiempo del fin. Hay una diferencia. Fíjese que cuando uno hace un estudio sobre las dispensaciones, usted sabe, lo hemos estudiado, cuando apareció el caballo blanco y apareció el león, cuando el león dijo ven y ve y apareció el caballo blanco, cuando el buey dijo ven y ve, el querubín con cara de buey dijo ven y ve y apareció el hombre con el caballo rojo en Apocalipsis, el correr de los cuatro jinetes del Apocalipsis, del blanco hasta el negro, blanco, rojo, perdón, negro y amarillo, del blanco hasta el amarillo, y esos cuatro querubines que eran el león, el buey, el hombre y el águila volando. La característica no era un águila, era un águila volando, como se veía ese cuarto querubín. Y fíjese que, haciendo una pequeña reflexión de esto, cuando en el libro de Hebreos, Pablo le dice a los creyentes que deberían ser ya maestros, pero que tienen necesidad de leche, que no pueden comer alimento sólido. Él quería hablarles de Melquisedec, de los cuerpos teofánicos, quería hablarles de cosas profundas de la palabra, que eran para este día. Encontramos que el primer ser viviente o querubín que habló en Apocalipsis fue el león. Y cuando los leones son cachorros, ¿cómo se alimentan? ¿Alguien sabe qué comen? Leche. La mamá, la leona, los amamanta. Y ¿cuál es el segundo ser viviente? El buey. Cuando es un bebé, ¿cómo es? Es el ternero. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿los terneros beben leche? Son los que más leche beben. Y luego, ¿el hombre bebe leche? El hombre también. En una etapa temprana de su vida, usted no le puede dar una chuleta a Thomas, ¿verdad que no? Usted le da un coladito verde, usted va todavía están amamantando, me parece, a Thomas. Está bien. Es la edad en la que está en el tiempo de beber leche. Pero en la última edad, el cuarto ser viviente era un águila volando. Y un águila volando es un profeta. Y en ese tiempo final, Dios envió un mensaje con el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Trajo, para preparación de un cuerpo de creyentes, de la novia en todo el mundo, trajo eso. Y en el tiempo del águila volando, les quiero preguntar, los bebé águilas, digámosles aguiluchos, ¿los aguiluchos beben leche? Los aguiluchos no beben leche. ¿Qué comen los aguiluchos? Carne, desde que son bebés. Claro, es cierto. Mamá águila despedaza la carne y se la da de pico a pico. Y así dice la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios directamente hacia nosotros viene el alimento espiritual en este tiempo final. Lo que trato de decirles es que en este tiempo final, conforme al tiempo que estamos viviendo, la generación de creyentes, los hijos de Dios, la novia de Jesucristo del tiempo final, está en capacidad de comer alimento sólido y no hay que estarle dando lechita. Así que si ustedes de los que dicen, si usted no quiere madurar, si no quiere entrar en madurez, debería preguntarse, quiero que usted se examine, ¿es usted o no es un hijo de Dios? Porque si es un hijo de Dios, va a oír la palabra, va a reconocer la palabra, va a creer la palabra y va a vivir la palabra. Usted se va a poner en orden porque su espíritu, en su corazón, le está diciendo que usted nació para creer la palabra y para vivir la palabra. Si usted es un hijo de Dios. Y es necesario que usted haga este examen en su corazón. Muy bien. Entonces, ya leímos el texto de Zacarías, donde habla de Josué, y leímos el texto de Hebreos, donde dice que, lo acabamos de leer, que el sacerdocio levítico era, como lo leímos ahí, dice que queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ese tipo de sacerdocio no podía cambiar nada en el hombre. Venían, mataban a un cordero y cubrían con la sangre los pecados, pero no los borraban, los pecados no eran borrados. Ahora viene un cordero diferente a aquellos corderos. Ahora viene un templo, una casa espiritual diferente a aquella primera casa. Ahora viene un sacerdocio diferente a aquel primer sacerdocio. O sea, ¿están viendo por qué la gloria final va a ser mayor que la primera? ¿Por qué la gloria posterior va a ser mayor que la primera?
Porque en aquel tiempo era un templo hecho de piedras, pero ahora es una casa viviente, una casa espiritual hecha de piedras vivas. En aquel tiempo era un cordero, literal, un animal. Pero hoy es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel tiempo era el sacerdocio levítico que cuidaba el no gustes, no hagas, no practiques. Pero en ese tiempo es un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. A ese sacerdocio es el que Dios nos está llamando. Es cierto, Dios nos ha llamado y lo cantamos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Así es el cántico de Apocalipsis 4, Apocalipsis 5. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero no el sacerdocio levítico, no el sacerdocio antiguo de la letra que mata, sino el del espíritu, el que cambia la vida, el que transforma. Es el nuevo sacerdocio. Ustedes saben, en Juan 4, 24, en Juan 4, Cristo se encuentra con una mujer. Esta mujer es una samaritana. Esta mujer está haciendo trampa, ella está en la adolescencia de la fe. Usted sabe, en la adolescencia de la fe hacemos trampa. Le decimos, papá, ¿me da permiso? Y luego va y hacemos otras cosas. Y tratamos, nadie me va a ver en la iglesia. Esa es la adolescencia de la fe. Luego ya, cuando entramos en la madurez, no, Dios me está viendo. No, yo soy responsable delante de Dios. No es lo que vea el pastor, no es lo que vea mi papá, es lo que Dios está viendo. No se trata de que yo quiero engañarlos, lo que quiero es agradar a Dios. Estoy en un nivel más maduro, quiero ser fiel a Dios, lo hago para Él. Estamos hablando de un tiempo más maduro. Así que esas prácticas de la infancia de la fe, no gustes, no pruebes, no practiques, eso quedó para el pasado. Ahora lo que todo me es lícito en este nuevo pacto, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré denominar de ninguna cosa. Todo lo que hago ahora es para edificación del nombre de Dios. ¿Esto me edifica o no me edifica? ¿Esto glorifica a Dios o no glorifica? Es una posición más madura, más centrada. Y más, ya no es tanto venir al pastor, venir al sacerdote, venir a cada vez, ore por mí, ore por mí. Ahora usted tiene una relación con Cristo y usted está entrando en madurez. Es como que mis hijas tuvieran un asunto que tratar y vinieran siempre a la mamá, a la mamá, a la mamá. Mamá, dígale a papá tal cosa, dígale a papá. Va a llegar un punto en el cual la mamá va a reconocer que ya están en una edad y les va a decir, muchachas, ustedes ya están grandes, hablen con él. Hablen con él. Así muchas veces, hermano Eric, ore por esto. Yo, claro que voy a llorar. Hermano Eric, viera que mi esposa, o viera que ese chiquito mío. Yo, claro, sentémonos, hablémoslo. Voy a brindar un consejo. Está bien, ese es mi trabajo. Pero también mi trabajo es llevarlos a ustedes a un punto donde ustedes puedan hacerlo. Ustedes tengan la madurez para poder aplicar el poder del reino de los cielos en sus vidas. Muy bien. En Juan 4:24, esta mujer samaritana, esta adolescente de la fe, quiere hacer trampa. Y viene con su creo que era como el mediodía, una hora a la que no van las mujeres al pozo. Y era raro porque esta mujer iba a una hora en la cual no iban las otras mujeres en el pozo de Sicar, y ella va con su cantarito y está ahí, y ahí está Jesús. Y Jesús está sentado ahí. Voy a decir esto, andaban buscando algo de comer, así que tal vez se le bajó el azúcar. Tal vez estaba así diciendo, uy, me arde la boca del estómago, tal vez. Y estando ahí, en esa condición, viene y él le habla a ella y le dice, mujer, dame de beber. Y ella se vuelve y dice, no es costumbre que samaritanos y judíos conversen. Ay, mujer, si tú supieras quién te habla, tú le pedirías y él te daría el agua que salta para vida eterna. No trajiste ni cántaro, ni tarro, ni nada, ¿con qué me vas a dar esa agua? Como una niña, en la infancia de la fe, como una niña, ¿verdad? Pero luego, cuando empiezan a conversar, ella le dice, dame esa agua para que beba. Curioso, ella entra en una conversación con él. Dame esa agua, voy a hacer un drama. Pues dame esa agua para que yo beba. Yo creo que ella tal vez era, en su forma natural, era un poco coqueta. Y Jesús le dijo, está bien, te voy a dar esa agua.
ve y llama a tu marido para que te dé el agua. Te voy a dar el agua, ve y llama a tu marido. Y ella hizo aquí el anillo, ella hizo, no tengo marido, como quien dice, soltera y sin compromiso. Y Jesús le dice, Jesús se sonríe porque lo ve todo. Jesús se sonríe y dice, bien dice, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Ahora se despierta, ahora la luz de la palabra, ahora Cristo, el profeta de Dios, ha traído la palabra y ha alumbrado el atributo de fe que está en ella. Y ella dice, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres nos enseñaron que en este lugar se debe adorar. Los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿Verdad? Y empieza, entran y ya cambiaron de nivel. Salieron de la infancia, se pusieron a hablar cosas maduras, cosas más profundas. Mis padres dicen que aquí, los judíos dicen que allá. Y Cristo le dice, mujer, viene la hora cuando ni aquí ni allá adorarán, sino que lo adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Esta declaración dice, Dios es espíritu, Juan 4:24, y los que a él adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces dése cuenta de que tenemos una gloria postrera y una gloria primera. La gloria primera estaba basada en un templo con oro, con piedras preciosas, con púrpura, bajo un sacerdocio levítico y bajo un tipo de adoración ritual en la infancia de la fe. Pero al final encontramos creyentes que le están adorando a él en espíritu y en verdad. Piedras vivas que son edificadas como casa espiritual de Dios, bajo un nuevo sacerdocio, no el de la letra que mata. Hemos visto el escenario de los tres, el tiempo. ¿Por qué les podía hacerlo en el tiempo, en el séptimo día de la fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué? Porque nos está hablando de un Dios que quiere morar en un tabernáculo. ¿Por qué de esa forma? Porque las rocas vivas fueron cortadas desde antes de la fundación del mundo, sin bulla, sin aspavientos humanos, sin modos humanos, sino que es Dios trayendo sus atributos, reuniéndolos para poder manifestar la imagen de Dios. Porque antes la plenitud de la divinidad se derramó en Cristo, pero ahora está en su iglesia. Por eso nos va a hacer falta hasta la última pieza, hasta la última pequeña piedrita. La vamos a ocupar para poder armar lo que está por armarse. Y ya me estoy adelantando, pero ya me voy acercándose al cielo. Les voy a leer tres citas y luego vamos a ir nuevamente a 2 Corintios 3. Pueden ir buscando 2 Corintios 3. Pero les voy a leer tres citas en tres mensajes distintos. Uno es una vida escondida, el otro es la visión de Patmos y el otro es Cristo es el misterio de Dios revelado. Escuchen estas citas. Dice, en una vida escondida, dice, hoy la gente solo tiene suficiente religión para hacer que se sientan miserables. Escuchen esto. Si mi prédica lo único que hace es hacerlo sentir culpable a usted, ¿dónde está el poder de la palabra? El poder transformador de la palabra. Dice, hoy la gente solo tiene suficiente religión para hacer que se sientan miserables, sabiendo que deberían haber hecho esto, tratando de escapar del infierno. Bueno, si así me sintiera yo, respecto a esto, hermano, no sé lo que haría. Entre con Cristo. Apártese de las cosas del mundo. Pues tener comunión con Él es un placer, es hermoso, es algo que llena y satisface el alma, algo que le da paz, que sobrepasa todo entendimiento. Todas las cruces se convierten en alas para volar, todas las cargas son ruedas de carrozas. Usted puede volar lejos de estas cosas. Dice la visión de Patmos en el párrafo 10, y entonces yo siempre me he fijado, dice, que si usted toma exactamente lo que Dios dice,
Todo se ensambla perfectamente en la escritura. Es así como armar un rompecabezas. Uno tiene que mirar el patrón antes de poder armar bien. A hermana Laura, qué bueno que está hoy de testigo. A hermana Laura le gusta armar rompecabezas, ¿verdad que sí? ¿Y cuál es la guía para armar el rompecabezas? La caja trae una fotografía. ¿Ustedes han visto? La caja trae una fotografía del rompecabezas armado. Uno ve la imagen final. Entonces uno dice, esta pieza va acá. Hay gente que dice, empecemos por las esquinas. Hay gente que dice, yo empiezo en el centro. Cada quien tiene su forma de matar las pulgas, pero lo interesante es que habrá momentos donde usted ponga la pieza y diga, sé que esta pieza va ahí, pero no se ve muy bien. No encaja, tiene que darle la vuelta. Tiene una posición exacta en la que va a entrar para que se vea exactamente como en la fotografía. Entonces él dice, es casi como armar un rompecabezas. Uno tiene que mirar el patrón antes de poder armar bien el rompecabezas. Si no lo hace, yo siempre dije, usted va a tener en la escena, usted tendría una vaca comiendo pasto en la copa de un árbol. Y así no se vería bien. Cristo, el misterio de Dios revelado. Párrafo 127. Ustedes tienen que hacer el cuadro, que hacer que el cuadro se mire bien, el gran cuadro de Dios. Y únicamente hay una sola manera de que ustedes lo verán. Eso es cuando ustedes ven a Jesucristo. Ahí está la Biblia completa. El tema principal de la Biblia es Jesucristo. Entonces, antes de leer, leemos de una vez para avanzar. Segunda de Corintios 3, habíamos leído el verso 18, pero quiero que leamos del verso 6, nuestra última lectura, del verso 6 en adelante. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Recuerdan? Un nuevo ministerio. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, está hablando de Moisés, ¿verdad? Fue con gloria, la gloria primera, ¿verdad? Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque el ministerio de condenación fue con gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre ellos, sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, fíjese usted que encontramos que vamos de gloria en gloria. Me gustó mucho eso que leímos ahora, que si lo que fue glorioso, dice, porque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación de la gloria más eminente. Hay gente que dice, si yo hubiera vivido los días de Cristo, ¿cómo vive usted hoy? Hay gente que dice, si yo hubiera vivido los días de Cristo, yo no lo hubiera negado, como lo hizo Pedro. No lo hubiera vendido, como lo hizo Judas. No lo hubiera dejado solo, como lo hicieron los discípulos. Yo me hubiera muerto con él ahí. La forma en la que usted se para hoy, por la palabra, porque Cristo es la palabra, dice cómo se hubiera parado usted en aquel tiempo. Es que aquellos tiempos, ver a Cristo caminando, estoy hablando de una gloria más eminente,
que la gloria del pasado. Es que si hubiera vivido en los días de Cristo, cuando caminó sobre el mar, cuando levantó al muerto, que cuando alimentó a los 5,000, ¿cómo hubiera querido vivir yo en esos días de los evangelios? Y es algo glorioso, no podemos quitarle eso. Pero si vamos a tener apego a lo que dice la Escritura, hay una gloria más grande al final. Es más glorioso lo que viene, o lo que está prometido para este día, que para ese día. Hermano Eric, demuéstrelo. En los días de Jesús, cuando Jesús predicaba, predicaba con parábolas, Él le dijo a sus discípulos: bienaventurados sois vosotros por lo que oís y lo que veis, porque os digo que los santos profetas desearon verlo y oírlo. Ustedes lo han leído. Así que pudiéramos hablar literalmente que fue más bienaventurado los discípulos de Cristo que los profetas, porque ellos vieron y oyeron algo que los profetas deseaban ver y oír. ¿Correcto? ¿Dicen amén? Debió ser más glorioso los días de los discípulos, de los apóstoles, que los días de los profetas. Sin embargo, cuando esos discípulos de Cristo, estos apóstoles, están sufriendo tristes por la muerte de Cristo en el Calvario, y Él resucita y Él aparece en medio de ellos, uno de ellos no estaba, Tomás, el Dídimo, que significa gemelo. Algunos piensan que él andaba buscando a su hermano gemelo porque tenía miedo de que la gente lo arrestara pensando que era él. Tomás el Dídimo, el gemelo, andaba afuera, y cuando regresa le dicen sus compañeros apóstoles, le dicen: ha venido el Señor, se ha aparecido a nosotros. Y Tomás dijo: si no lo viera con mis ojos, si no metiera mi dedo en el hueco de su mano, si no metiera mi mano en el costado donde entró la lanza, no creeré. Ahora, quiero que sepan que Tomás era un hijo de Dios, y Dios se le revela, porque lo llama mi Señor, mi Dios. Y aparece Cristo y le dice: mete tu mano, toca mi herida, y no seas incrédulo, sino creyente. Porque has visto, has creído, Tomás dice. Más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Entonces, hablando del tema de las bienaventuranzas, ¿qué es una bienaventuranza? Es alguien, un bienaventurado es un bendecido, es un dichoso. Es más bendecido, fue más bendecido de los apóstoles que de los profetas, por lo que vieron y lo que oyeron. Pero nosotros, en ese tiempo del fin, los que sin ver hemos creído, tenemos una promesa mayor, porque somos más bienaventurados los que sin ver hemos creído, dice la palabra. Estamos en un tiempo, también dice Hebreos, que somos poseedores de mejores promesas, promesas más gloriosas. Así que lo más eminente, la gloria más eminente está para el final y no para el medio. Creemos que hubiera sido glorioso estar en los días de Jesús. Yo me hubiera gozado sentándome en el Monte de los Olivos, oyéndolo predicar. Pero Él me plantó en este tiempo final, y había un propósito para que yo estuviera en este tiempo final. Y no voy a desperdiciar mi tiempo pensando si yo hubiera. Estoy aquí para vivir la palabra en este tiempo del fin, para manifestar un atributo de fe que Cristo puso en mí, sembró desde antes de la fundación del mundo. Estamos aquí para cumplir la palabra de Dios. Estamos en la edad en la que la novia se presenta sin mancha y sin arruga, llamada columna y baluarte de la verdad, que Dios se propuso así en sí mismo presentarla gloriosa y sin mancha. Estamos en un tiempo donde estas cosas son reales, vamos de gloria en gloria. Sí, hubiera sido algo tremendo vivir en los días de Salomón y ver el templo y ver el orden de sus maestresalas y ver todas las disposiciones del tabernáculo, del templo de Dios. Algo glorioso hubiera sido ver la sabiduría de Salomón. Pero Cristo en sus días dijo: he aquí uno mayor que Salomón. Y usted dice: ah, pero eso fue en los días de Jesús. También ahora Cristo dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En este tiempo final, en su novia, he aquí uno mayor que Salomón. Así que la gloria de Salomón, la gloria, aquella primera gloria del primer templo, fue gloriosa. Pero lo que nos espera y lo que está prometido y lo que estamos peleando y creyendo en este tiempo final es más glorioso todavía. Porque vamos de gloria en gloria. Y el texto 18 dice:
Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Como en un espejo. ¿Qué es lo que mira usted en el espejo? ¿Qué es lo que mira usted en el espejo? Hermano Bernabé, cuando usted en la mañana se mira al espejo, ¿qué es lo que mira en el espejo? Exactamente. Mira a Bernabé. Y dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay un par de mensajes por ahí, uno se llama ¿Por qué la pequeña Belén? Y el otro es Hemos visto su luz y hemos venido a adorarle, donde ustedes pueden encontrar cosas que les voy a contar ahora. La tradición religiosa habla de tres reyes magos. ¿Cómo se llamaban? Se me olvidaron los nombres. Melchor, Gaspar y Baltasar. Por supuesto, eso es un cuento, ¿verdad? O sea, sí había sabios del Oriente. Es como la Biblia los llama, sabios del Oriente. Si les damos un contexto histórico, seguramente ellos lo que estaban siguiendo eran profecías que Daniel, cuando era el jefe de los sátrapas y los sabios en los días de Babilonia, tuvo profecías. Y también ellos tenían la profecía de Balaam, que él dijo, se levantará estrella de Jacob. Y ellos tuvieron un entendimiento de los tiempos que estaban viviendo, y ellos vieron la estrella y siguieron la estrella para adorarle a él. Ahora, quiero que se imaginen que eran sabios de diferentes partes del Oriente. Tal vez uno andaba en camello, otro a caballo y otro en mula. Y se encuentran en algún lado, siguiendo las estrellas, se encuentran en algún lado y empiezan a compartir la caminata juntos, el viaje. Y empiezan a conversar. Y ellos le dicen, uno le dice al otro, le ve una caja que lleva ahí, le dice, ¿qué llevas ahí? Un regalo para el que van a hacer. Un regalo. Yo también traigo un regalo, ¿qué le vas a regalar? Como cuando uno va a una fiesta de cumpleaños, ¿y qué le vas a regalar? Uy, el regalo de él es más bonito que el mío. Uy, gastó más. Pues viene y le dice, ¿qué le vas a regalar? Oro. ¿Por qué oro? Y usted sabe, lo que uno regala dice lo que uno piensa de la persona a la que le está regalando. Yo siempre he dicho, cuando me regalan medias no me conocen. Pero los que me conocen, ¿qué me regalan? Vamos a ver, los que me conocen, ¿qué me han regalado? Libros, claro, yo leo todo el tiempo. Soy un lector de libros, audiolibros, yo todo el tiempo estoy leyendo y oyendo. El regalo dice lo que la persona que está regalando piensa de a la persona a la que le va a regalar. Así que, este segundo sabio del Oriente le dice al primero, ¿por qué oro? Y él dice, porque el oro representa realeza, divinidad, deidad, y yo creo que el que están haciendo es un rey, es el rey del cielo, es Dios. Oh, qué interesante. ¿Por qué? ¿Qué le vas a regalar vos? Pues yo le traje incienso. ¿Por qué incienso? Porque el incienso representa, en la Biblia se habla de las oraciones de los santos, pero representa servicio, adoración. Y yo creo que el que van a ser es un siervo, es el siervo de Dios. Mi revelación me dice que él es el siervo de Dios. Y tengo Biblia que demuestra, que habla mucho de el renuevo, el siervo de Dios. El siervo de Dios. Isaías 53 habla de las aficiones del siervo de Dios. Ah, de vos, qué interesante. Entonces vos pensás que él es un siervo. Sí, y vos pensás que él es un rey, es divinidad. Sí. Entonces, ante la discusión de que era él, se vuelven al tercero. Y le dicen, ahora, no dice que fueron tres, porque nos estamos basando en esto por los regalos. Entonces le dicen, ¿y vos qué le trajiste? ¿Le traes regalo al bebé, al niño que van a hacer? Sí, claro, yo traje un regalo apropiado. ¿Y qué le compraste? ¿Qué le trajiste? Mirra. Pero la mirra es una especie amarga que se utiliza para embalsamar los cuerpos de los muertos. Es muy cara. La mirra cuesta mucho. Es un regalo muy fino, muy caro. Pero ¿por qué mirra? ¿Qué es eso tan raro? Y
él dice, porque yo he entendido que el que viene a nacer, viene a morir, viene a sacrificarse. Él es el sacrificio de Dios. Para ti Él es el sacrificio, ¿sí? Y ellos como que no estaban de acuerdo. Y muchas veces encontramos en el pueblo del Señor gente que tiene una visión, otro tiene una perspectiva, una opinión, y como que no encontramos. Ahora recuerden lo que les dije. La palabra de Dios dice en Colosenses que en Él habitaba toda la plenitud de la divinidad. Y quiero ser muy enfático. No quiero ser peleón, pero quiero ser enfático. Muchas veces decimos que Jesucristo era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo que Dios fue manifestado en carne. No que la segunda persona de la Santísima Trinidad fue manifestada en carne. Dios, ¿cuánto de Dios fue manifestado en Cristo? En Él habitaba toda la plenitud de la divinidad. Luego encontramos que esa plenitud, según Efesios 1, al final del capítulo, está en la iglesia. Tal vez es un momento de leerlo. Vaya conmigo a Efesios. Vaya conmigo a Efesios. Porque con cosas como estas, cuando se dicen, se puede sentir como una especulación. Y yo necesito que usted esté seguro. Necesito que usted esté seguro de lo que estamos hablando. ¿Ya le digo en qué verso? Sí. Vamos a leer. Del verso 19, 1:19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Y sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Entonces, la plenitud de la divinidad estaba en Cristo, según Colosenses. Y luego, esta plenitud estuvo en la iglesia. Hubo una transferencia. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Luego dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, la plenitud está en la iglesia. Y al igual que los sabios del Oriente, usted puede tener una opinión, una visión, una perspectiva respecto a lo que es Dios. Pero vea qué interesante. Cuando estos sabios encuentran al niño, el cuento religioso es que lo encontraron en el pesebre. No, ustedes ven que ellos lo encontraron tiempo después. ¿Cuánto tiempo después? Herodes mandó matar niños de hasta 2 años de edad. Así que seguramente había pasado posible un tiempo que pudiera ser hasta 2 años. Estaba calculando garantizarse poder matar al rey de Israel que había nacido. Y cuando ellos encuentran al niño, se acercan a él y le presentan el oro, el incienso y la mirra. Ahora ve qué interesante. Cuando reúnen, cuando juntan los tres regalos, una visión más amplia del niño se da. Porque el primer regalo decía que él era el rey del cielo, Dios. El segundo regalo decía que era el siervo de Dios. El tercer regalo era porque él era el sacrificio de Dios. Pero todo junto declaraba Dios en servicio para ser sacrificado. Las tres cosas juntas trajeron una mayor revelación de lo que era ese niño. ¿Comprenden lo que trato de decirles? Y nosotros también, la casa espiritual del Dios vivo, piedras vivas, no va a haber raptos a que el último predestinado entre. Yo les voy a decir algo. Yo sé que hay gente que no le gusta la palabra predestinado, predestinación, porque hay gente que la utiliza muy mal. Yo creo que esos predicadores que dicen, como no creo yo, como yo creo, no es predestinado. Es una mala forma de descalificar a las personas. Están equivocadas y están haciéndole daño a ese término. Yo tengo un amigo, es un buen amigo que yo quiero mucho, que va a cierta denominación, y él me decía, Eric, yo
mira, qué bonito lo que me estás diciendo, todo lo veo muy bien, pero ¿por qué la palabra predestinación? Me decía, ¿por qué no usas otra palabra? Le digo, yo la uso porque es la que usa la Biblia. Si la Biblia no la dijera, yo no la diría. Yo voy a decir lo que dice la Biblia. Y la Biblia habla de que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Lo que sí existe es un mal entendimiento de lo que es la palabra predestinación. Porque la gente que piensa en predestinación, que tiene una mala opinión de predestinación, lo que piensa es que Dios hace la zancadilla para que nos caigamos, que Dios nos tiende una trampa. Ese no es Dios. No. Predestinación significa que Dios puso cada cosa conforme a su previo conocimiento. Es decir, que desde el principio Dios sabía quién iba a creer y quién no. Pero Dios no hace que alguien crea y hace que alguien no crea. Ese es el libre albedrío. Cada persona escoge creer o no creer. Cada persona es responsable por su propia elección de fe. O sea, ahí no, eso no es culpa de Dios. Pero Dios en su previo conocimiento puso a Judas donde iba a cumplir el papel que tenía que cumplir. Dios llamaba a Judas hijo de perdición. Y Dios lo puso ahí porque era la persona perfecta para hacerse amigo de Cristo, darle maravillas y milagros, comer de su plato, entregarlo con un beso y recibir las 30 monedas de plata. Dios no le tendió una trampa a Judas. Dios estableció un escenario donde Judas pudo cumplir el deseo de su corazón, que es diferente. Cada persona escoge lo que quiere ser. Usted escoge. Dios no le tendió una trampa. ¿Está claro eso, verdad? Muy bien. Entonces, cada hijo de Dios, predestinado desde antes de la fundación del mundo, que ha venido en este tiempo final, debe saber que hay una gloria postrera de la casa de Dios. Esa casa no es una casa hecha de manos, porque Dios no habita en templo de manos. Esa casa es una casa espiritual, dice Primera de Pedro. Son piedras vivas las que la conforman, cada una cortada desde la cantera antes de la fundación del mundo. Y en esa casa espiritual, bajo un nuevo sacerdocio, el sacerdocio del Espíritu. Ustedes notaron que 2 Corintios 3 hace una comparación entre el ministerio de la condenación y el de la justificación. En otras partes, me gusta más como lo dice en otras partes, Pablo habla del ministerio de la reconciliación. Encontramos todavía hoy en día predicadores que todo lo que predican es juicio y todo lo que predican es condenación. Y hay gente, y hay creyentes que caminan en condenación todo el tiempo. Caminan sintiéndose mal, todo lo que oyeron desde el púlpito los condenó, los puso contra la pared, están perdidos, no hay esperanza, no hay solución, no hay respuesta. Ese es el evangelio que predican, un ministerio de condenación. ¿Por qué? ¿Será que quieren condenar a las personas? No, es porque se encuentra todavía o en la infancia o en la adolescencia de la fe. Pero ya cuando entramos en una fe madura, ya no estamos diciendo cuando usted llegue a ser un hijo de Dios. No, cuando usted reconozca que siempre fue un hijo de Dios, cuando usted reconozca lo que usted es en Dios, en una forma más madura, ¿comprenden? Entonces tenemos gente que camina en condenación. Sale del culto así, arrastrando los pies con la cabeza abajo. ¡Qué duro que me dieron hoy! ¡Ay, Dios, estoy sin misericordia! ¡Qué garroteada! ¡Ay, qué duro que me dieron hoy! Y ahora, voy a decirles algo, no me malentiendan. Todo predicador que predica un mensaje, si un mensaje predicado no lo compunge, no lo pincha, no lo mueve de su asiento, no lo hace decir amén, voy a luchar. Si no lo hace, no fue un buen mensaje. No, la predicación no estuvo buena. Porque la predicación nos debe invitar a levantarnos de la banca, a cambiar, a actuar. Nosotros no podemos vencer las cosas que tenemos por delante, pero el Dios al que servimos abre los mares, bota los muros. Es el que tiene el sol, el que tiene la luna. Tenemos un Dios todopoderoso para aquel que se apresta a obedecer su palabra. Así que si yo predico un mensaje y les pego una garroteada y les doy duro y no queda muñeco con cabeza, como dicen, y salen todos de aquí arrastrando los pies, agachados, diciendo: qué palabra más buena, pero qué duro. Estaríamos todavía en los días
en los que los discípulos de Cristo decían, dura es esta palabra, ¿quién la podrá escuchar? ¿Quién la podrá obedecer? Ya no estamos en ese tiempo. Dijo, pues yo tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar más cuando venga el Espíritu de verdad. Estamos en el tiempo de victoria, estamos en el tiempo de los milagros, estamos en el tiempo donde la persona puede ser transformada por medio del poder del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo donde la palabra de Dios dice que todas las promesas en Cristo son sí y son amén. Estamos en el tiempo donde podemos vencer. Pero eso nos deja sin excusa. Y recuerden lo que le leí ahora, la cita. Si toda la religión que usted tiene solamente le produce, ¡ay, qué mal que estoy! ¡Qué terrible! Pues qué triste estar en esa condición. No, la palabra de hoy es una palabra que nos debe levantar, que debe edificar una fe en nuestros corazones, que debe movernos porque estamos en el tiempo de una gloria mayor. Mayor que la gloria de Salomón, mayor que la gloria de los apóstoles de Cristo. Estamos en un tiempo mejor, en una gloria más grande, y Dios no se equivocó. Dios lo escogió a usted, mi hermano, mi hermana, para oír este mensaje, para vivir en este día. Dios los escogió para esta hora. Usted debe confiar en lo que la palabra de Dios dice, que Él hizo un diseño con usted, y es una roca. Usted es una roca extraña. Enséñeme una piedra igual a otra. Tuvo que haber sido cortada con la misma tijera. Pero usted va allá afuera y busca un par de piedras, no son iguales la una de la otra. Tiene un piquito acá, un filo por acá. Son distintos. Hermano, no trate de ser igual a nadie, excepto a Cristo. Y vea qué interesante. Cuando juntaron los regalos, se tuvo la revelación de lo que era ese niño. Cuando juntamos esas piedras vivas, armamos el rompecabezas, y el rompecabezas tiene un patrón. Este es el patrón. Aquí estamos viendo la imagen de Cristo, Cristo en la palabra. Y cuando el rompecabezas se arma conforme al diseño de la palabra, va a traer de nuevo a Jesucristo, porque en la iglesia está la plenitud de Él. La plenitud de Dios está hoy en la iglesia y tiene que ser manifiesta. Y si en la foto aparece que le falta una oreja, pues todavía no ha entrado el último predestinado. O un hijo de Dios no ha encontrado su posición en Cristo todavía, está por encontrarla. Pero cuando entra el último predestinado, y cuando los hijos de Dios encuentren su posición en Cristo Jesús, la imagen de Cristo volverá a aparecer en su iglesia. Y yo lo creo con todo mi corazón, con toda mi alma. Seré juzgado un día por la palabra que predico. Yo lo creo. Yo creo que si algo no se ve bien ahora, es porque algo está fuera de lugar, algo está fuera de posición, algo no ha entrado en esa posición todavía, pero debe entrar. Y algunas veces cuando vemos las cosas fuera de lugar, el ser humano que hay en nosotros quiere sacar las herramientas. Pásame el martillo, pásame la cutacha, vamos a cortar esta piedra aquí porque para que calce, para que no me dé la fuerza. Dele vuelta. Gírenlo otra vez. Hay una posición en la que entra perfectamente. El gran diseñador la cortó desde la cantera y no se equivocó como la cortó. Calza perfectamente. Y una piedra entra en contacto con otra. Y no, este pico no le hace daño. Ellas calzan perfectamente. Y nosotros tenemos que encontrar, oigan este mensaje, la forma de calzar el uno con el otro en Cristo Jesús, porque Él oró que debíamos ser uno. A veces decimos, no, es que así soy yo y así me muero. Dele vuelta a la piedra, dele vuelta, gírela. ¡Ah, así era! Viene el que no sabe, está matándose con el rompecabezas. Y viene la hermana Laura y dice, no, no, dele vuelta, dele vuelta. ¡Ah, así era la cosa! Ahora sí se ve perfecta la imagen. Eso es lo que tenemos que hacer. Existe una promesa de una gloria postrera para la casa de Dios. ¿Por qué Ageo lo predicó en el séptimo día de la fiesta, la fiesta de los tabernáculos? Porque está hablando de que Dios quiere habitar en tabernáculos. ¿Por qué
¿Por qué? ¿Cuál es la forma de Dios para hacer esto? Cortado desde antes de la fundación del mundo para venir a ser uno. Ya no es un templo hecho de manos, sino que ahora es la casa espiritual de piedras vivas donde mora Cristo. Segunda pregunta. Tercera, ¿cuál sería el elemento más importante de esto? El cambio de sacerdocio. Ya no andemos bajo el ministerio de condenación. Se los digo porque el pastor pudiera estar predicando gracia, fe, poder. Incluso pudiera querer entrar, como Pablo quería entrar, en las cosas profundas de la palabra de Dios. Y usted no las capta porque usted anda en condenación, solo condenación. Usted camina arrastrando los pies. Usted dice, yo no sirvo para nada. Usted dice, yo no sé para qué voy a la iglesia. Estoy perdiendo mi tiempo. Oiga, óigase hablar, oiga la confesión de su boca. Haga lo correcto, piense lo correcto, diga lo correcto. Póngase. Una de las visiones más interesantes que tuvo el hermano Branham cuando predicaba en sus días era respecto a una visión que tuvo de la novia de Jesucristo en diferentes naciones. Cada nación tenía una porción de la novia. Dice que cuando vio a Estados Unidos la vio desnuda, semidesnuda, vulgar, y él decía, no puede ser. Y luego vio al final, al puro final, hablando de la gloria postrera, vio una morenita ataviada de lino, vestida con la palabra de Dios, y ella estaba marchando al son de la palabra. Pero en la visión, en algún momento algo la distrajo y ella perdió el ritmo, perdió el paso, y estaba así. Y él le dijo, a esa última le dijo, agarren el paso, vamos, agarren el paso, agarren el paso. Y ella volvió a entrar en la marcha de la palabra y entró al reino. Todos nosotros debemos entrar, agarrar el paso del ritmo de la palabra. Para el tiempo que estamos viviendo, cada uno de nosotros, hay una gloria prometida. Dice que de gloria en gloria somos transformados como por el Espíritu del Señor, a la imagen misma del Señor. Y algunas veces usted va a decir, es que yo no veo a Cristo, yo no veo a Cristo en el hermano Eric. ¿De qué ángulo lo está viendo? Yo he hallado a Cristo en mi esposa, he hallado a Cristo en muchos de ustedes. Hay veces que los he oído hablar en un momento en que la gracia del Señor los usa, y yo he dicho, eso no lo habló Él, lo habló el Señor Jesucristo. Yo he encontrado, pero cuando estamos ahí señalándonos, mordiéndonos, acusándonos, ¿quién es el que acusa? ¿A quién le estamos haciendo el trabajo? A usted no le toca acusar a sus hermanos, no es su trabajo, ese no es su trabajo. Usted pregúntese, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? Lo que se hizo Cristo fue, ¿dónde están los que te acusan? Todos se han ido, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Así que en esta mañana, mis hermanos, puestos de pie, por favor, se acordarán de tres cosas respecto a la gloria venidera. No hemos agotado el tema, pero respecto a la gloria postrera de la casa de Dios, se acordarán, uno, que Dios quiere habitar en tabernáculos. Dos, que es una casa espiritual de piedras vivas y que usted es una piedra viva. Vosotros como piedras vivas, ser edificados. No trate de ser una piedra viva ya largo. Venga, sea una piedra viva. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios se reúne, se arma el rompecabezas. Como el oro, el incienso y mirra trajeron una comprensión mayor de lo que era ese niño. Si la plenitud de la divinidad en nosotros se reúne, podremos tener una mayor comprensión de lo que es Cristo. Porque en cada uno de ustedes hay un atributo, una piedra viva cortada desde la cantera antes de la fundación del mundo. Y tres, cambio de sacerdocio. No camine en condenación. No camine en acusación, condenación. Cambie. Olvídese de la infancia, de la fe. Madure. Actúe como actuaría Cristo. Hable como hablaría Cristo. Sea la imagen de Cristo. Si usted oye a su hermano o a su hermana peleando, discutiendo, pregúntese, ¿meto la cuchara? ¿Soy parte del problema o voy a ser parte de la solución?
¿Voy a actuar como Cristo actuaría? ¿O voy a actuar como la carne quiere? ¿Actúo como lo solano o actúo como Cristo? ¿Cómo actúo? Piensa esto en su corazón. Yo cuando encuentro a un hermano, una hermanita peleando o haciendo algo así, lo que pienso es, todavía se está comportando como un niño. ¿Recuerdan hace tiempo cuando les dije, ¿quiénes se acuerdan de cuando en un culto que traje un babero y un delantal? Levanta la mano para ver cómo. Ah, ¿se acuerdan del babero y el delantal? ¿Verdad que los dos sirven para cubrirse de la suciedad de la comida? O sea, no ensuciarse con la comida. ¿Cuál es la diferencia entre un babero y un delantal? Sí, la madurez de la persona que lo usa. Hay gente que viene a la iglesia a ponerse el babero, sírvame la comida, es mi necesidad, que Dios me dé esto, que Dios me conteste esto, yo necesito, yo. Pero el que ha madurado no se pone el delantal, no se pone el babero, se pone el delantal. Vengo a servir, vengo a actuar, soy más maduro. Este quiere que le sirvan, yo vengo a servir. Este viene a pelear, yo vengo a amar, yo vengo a perdonar. ¿Cómo viene usted? Es muy importante, porque en la infancia de la fe, aquel viejo sacerdocio, aquel viejo ministerio de condenación, ya no calza con la gloria postrera de la casa de Dios. ¿Cuántos quieren estar en esta gloria? ¿Cuántos quieren estar, ser parte de la novia de Jesucristo? Mi hermano, madure. Hermana, hermano, madure. Porque esa gloria está revestida por un Dios que habita en un tabernáculo de piedras vivas que no andan en condenación, sino que en el ministerio de la reconciliación. Así que la próxima vez que usted vea un pleito o oiga algo, reconcilie a las personas con Cristo. Traiga la reconciliación, la reconciliación. Y eso, cuando yo veo, normalmente cuando veo una pareja peleando, el que cede, digo yo, ese es el más maduro. El que cede es el más maduro. El que dice, no, es que yo tengo razón, y yo tengo razón, y yo tengo razón. Digo yo, ahí está el niño. Ese es el más niño, ese es el inmaduro. Ese es el inmaduro. El que terminó teniendo la razón, pero su pleito terminó haciéndolo, distanciándolo de la persona amada. O sea, no tiene la madurez para saber cómo lidiar con estas cosas. Ahora ore conmigo. Y ore, por favor, pidámosle al Señor que Él nos ayude. Porque en este tiempo del águila volando, no deberíamos estar bebiendo lechita. Y se lo dije, y quiero ser muy claro, bajo la inspiración de esta mañana, en mi corazón puso el Señor, si usted es un hijo de Dios y oye la palabra y la cree, usted escoge ponerse, alinearse con la palabra. No es que lo tienen que estar acusando o regañando o lidiando. El ministerio de la condenación quedó atrás. Estamos en otro tiempo donde se nos habla como a hijos maduros para portarnos maduramente y recibir las promesas que solo un hijo maduro puede recibir. ¿Okay? Ore conmigo. Amado Padre Celestial, vemos en tu palabra que se aproxima una gloria, la gloria postrera de la casa de Dios. Y vemos en ella, Señor, promesas tan grandes, tan preciosas. Entendemos, Padre, cómo tu palabra dice que aquel sacerdocio y aquella ley, tú las llamas ineficaces para poder lograr lo que solamente tu gracia y tu amor pueden conseguir, Señor. Aquella ley fue un ayo, fue un tutor que nos cuidó cuando éramos niños. Pero ahora, Señor, tenemos que madurar. Ahora tenemos que dejar atrás la condenación y caminar, Padre, en reconciliación. Ahora, Señor, queremos vernos transformar de gloria en gloria, transformándonos a tu imagen. Y yo, para poder ver tu imagen, yo no puedo solo. Necesito a mi hermano Víctor, a mi hermano Henry, a mi hermana Ana, a mi hermana Gretel, necesito a mi hermana Ana María, a mi hermana Tuti, a mi hermana Pamela, necesito a cada uno de estos hermanos y hermanas, necesito a mi hermano Bernabé, necesito a cada uno para poder ver tu imagen, Señor. Haznos uno, júntanos, Señor, haznos uno para poder ver la plenitud de lo que tú eres, haznos uno, edifícanos en esta casa espiritual. Haznos uno, Señor, y que podamos, Señor,
presenciar la gloria postrera de tu casa, donde tu espíritu mora, donde has hallado descanso. Yo quiero, Señor, ser el descanso, la morada, el descanso de tu Santo Espíritu. Yo quiero que descanses en el corazón de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Y sé que estás santificándolos desde cuerpo, alma y espíritu, haciendo una obra en ellos. Padre, ayúdanos para poder... Yo sé que tu palabra se va a cumplir. Y sé que tu novia va a venir a la escena. Y sé que vamos a oír las voces que dicen, gocémonos y alegrémonos. Y sé que va a haber una novia en el tiempo del fin. Y sé que va a haber una gloria postrera en tu casa. Quisiera que cada persona que ha oído este mensaje, que cada uno pueda reconocer y pueda ver y pueda salir de la condenación y entrar en tu reconciliación. Quisiera que cada uno de ellos pueda entender que es un tabernáculo del Dios viviente, que debe serlo si no lo es. Quisiera que cada uno de nosotros que hemos oído este mensaje podamos comprender la revelación de las piedras vivas cortadas desde antes de la fundación del mundo para venir a calzar el uno con el otro. Y quisiera, Señor, que abandonemos el viejo ministerio de la condenación y entremos en este nuevo pacto con mejores promesas, Señor, para poder ver esa gloria. Si fue glorioso los días de Salomón, Padre, cuán glorioso va a ser cuando tu novia llena con tu espíritu, Padre, se alegre en recibir todo de ti y podamos manifestar. Podemos ser los hijos de Dios manifestados y manifestar la plenitud que tú nos has dado. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y esta petición no solamente para mi congregación, sino para toda tu novia en todo lugar. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios bendiga, mis hermanos.